Buenas tardes, 459. Buenas tardes, maestro. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Vamos a iniciar con ganas esta semana. Veamos, jóvenes. Comparto pantalla. Vamos a irnos a su Classroom. Estuve revisando el fin de semana tareas. Vamos a ver. Tarea número 5. Gráficas. Me entregaron 34 personas. 15 no me entregaron. Veamos. Aquí están las personas que no me entregaron del lado izquierdo. Sin entregar, sin entregar. Sin entregar. Uribe, Frenkel, Natalia, ¿sí recibiste mi mensaje de que no podía ver tus archivos? ¿Estás ahí presente? No está. Bueno. Ay, por favor, le comenta, ¿no?, a Natalia Uribe, que no pude ver sus archivos. ¿Quién más? Hay gente que me entregó tarde, de veras, ¿eh?, la tarea. ¿A quién más le dije que no podía leer? A ver, aquí. ¿Lo puedo volver a entregar? No, ya no. Ariel Soto Ábrega, ¿por qué me comentaste eso, eh? A ver. Muy poco, ¿no? Ahí sí no. Lo siento mucho. Hay plazos, si no puedo hacer preferencias por nadie. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud con la tarea que ya califiqué? ¿Ya recibieron su calificación todos, jóvenes? A ver, díganme, por favor. ¿No? Yo ya, maestro. Bueno, ok, entonces todos están conformes. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí. La semana pasada, ahorita estaba viendo qué fue lo que vimos y ya empezamos a ver las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Estuve checando cómo les di el año pasado el tema y ligeramente diferente. ¿En qué consisten las diferencias con el año pasado? Ahorita lo van a ver. Les voy a pasar un video del año pasado en donde no les di 4 fórmulas, les di 3 fórmulas. ¿Recuerdan que la primera y la segunda fórmula eran la misma, nada más que despejada? Bueno, pues el año pasado nada más les di 3 y no les justifiqué de dónde salían las fórmulas. Recuerden que empezamos más tarde el año pasado e iba más deprisa. Entonces, pues algunos detalles me los salté, ¿no? Como explicarles de dónde venían las fórmulas. A ustedes sí les expliqué. Pero en esta clase que van a ver hoy, vamos a ver 4 problemas diferentes que yo resuelvo. Entonces, bueno, que también resuelven los muchachos, pero me voy a saltar esa parte para ir más ágil. Y ya la clase de mañana, ustedes sí van a trabajar con problemas nuevos. Bueno, entonces, corre video, espero que el sonido esté bien. Si no suena, me dicen de inmediato, por favor. Corre video, ¿no? Te mintieron. Pero para la siguiente sí los dejo admitir, la mera verdad. A ver qué hacen ellos. A ver si pueden admitir. Bueno, veamos. Comparto pantalla. Entonces, movimiento uniformemente acelerado. Voy a poner las siglas nada más. MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Las fórmulas son las siguientes. La primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¡Cuco!
Segunda. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera fórmula que vamos a usar es 2 veces aceleración por distancia igual a velocidad inicial al cuadrado más, digo, perdón, aquí ya me equivoqué. Es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esas son las 3 fórmulas que vamos a usar. Hay una cuarta que no me gusta usar porque se parece mucho a la segunda. La voy a nombrar nada más, aunque esta no la voy a utilizar. Distancia igual a velocidad final por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la gran diferencia entre la 2 y la 4? Que en la 2 estoy usando la velocidad inicial y en la 4 la final, pero en la 2 sumo y en la 4 resto. Pero bueno, la 4 no, solamente la nombro. Ya si quieren apuntarla, pero básicamente no la voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo. La ecuación número 3 la vamos a usar cuando no se da el tiempo como dato. ¿Estamos de acuerdo? Apunten, porque estas fórmulas van a ser su pan de cada día durante los próximos días de clase. Las van a soñar. A ver, momento. Voy a dejar de compartir. Hay gente en sala de espera. No, ya no. Es que tenía aquí gente en sala de espera y de repente se me desaparecieron. Pero bueno, ok. Una disculpa. De nuevo, sigue el video. ¿Estamos de acuerdo? Jambor nuevo. Veamos. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un tren. Y va por las vías. ¿Okay? Vamos a suponer que tiene una velocidad inicial de 50 kilómetros entre hora. Vamos a suponer que va a acelerar, va a frenar con una aceleración de menos 15 metros entre segundo al cuadrado. Tiene que ser negativa porque está frenando. Por lo tanto, frena y va a llegar a algún lugar. Frena. Entonces, yo voy a preguntarles qué distancia recorrió durante el frenado, hasta detenerse, evidentemente, se va a detener. ¿Qué significa eso? Que la velocidad final vale cero. Entonces, dicto el problema. Un tren. Copien los problemas, jóvenes, del 2021. 459, por favor. Esto ya forma parte de los apuntes de la tarea 6. Porque solamente, o sea, no es un repaso como tal. Porque solamente mencioné las fórmulas. No las justifiqué. Pero aquí ya las voy a aplicar. Se van a dar cuenta que me fui más rápido con este tema el año pasado. Pero es apuntes, esto viene en la tarea 6. Está rodando sobre las vías con una velocidad inicial
de 50 kilómetros entre hora. Coma. Frena de forma constante con una aceleración de menos 15 metros entre segundo al cuadrado hasta detenerse. Calcula la distancia que recorrió hasta detenerse y el tiempo que tardó en hacerlo. Luisa, ese gato ya lleva 3 veces en la cocina, lo he corrido y ya regresó otra vez. Se subieron ahí a la estufa y anda ahí lamiendo todo. No tengo nada en la estufa. Gracias, sí. Entonces, ojo, la velocidad inicial no la tengo en metros entre segundo. Chequen que hace un año no les dije cómo convertir de kilómetros entre hora a metros entre segundo, sino hasta que empecé a ver problemas de estos. A ustedes ya se los dije antes. Entonces, ahorita me voy a saltar la explicación. Realmente ya saben, multiplicar por 10 y dividir entre 36. Eso ya lo saben ustedes. Voy a saltarme esta parte. Hay que hacer la conversión. Entonces, porque se divide entre 36. En las unidades que necesito. Entonces, atención. Vamos a poner mi tablita. Aunque parezca ocioso, pero hay que poner los datos. Velocidad inicial, 13.88 metros entre segundo. Velocidad final, frenó el tren, es 0. Aceleración, la vi como dato, menos 15 metros entre segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que me están preguntando? ¿En cuánto tiempo frenó? ¿Y qué distancia recorrió? Ahí está mi tablita. Con los datos que tengo y los que tengo que obtener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya tengo todo listo. Ahora vamos a aplicar las fórmulas. Con los datos que tengo, pregunta... ¿Puedo ocupar la ecuación 1? ¿Sí o no? ¿Y qué puedo obtener de la ecuación 1 con los datos que tengo si la puedo usar? Díganme. No se puede usar porque te pide tiempo y obtendrías la velocidad final. Claro que sí la puedo usar. Si se despeja, sí se puede utilizar. Pues sí. A ver. Ojo. Comparto pantalla. Vámonos a el Jamboard anterior. Chequen. De la ecuación número 1, conozco la velocidad final, que es 0. Conozco la velocidad inicial, que era 13.88, ¿verdad? Si me equivoco, me corrigen. Y tengo la aceleración, que es menos 15, ¿no? Metros entre segundo al cuadrado. Nada más tengo una incógnita que es el tiempo. Pues eso lo despejo. Claro que puedo usar la número 1. Entonces vámonos al Jamboard. Pongo la fórmula 1, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es 0, ya sustituyo. La velocidad inicial es 13.88 metros entre segundo. Más la aceleración que es menos 15 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo que no conozco. Ahora, ojo, voy a pasar la velocidad inicial que es de 13.88 del otro lado de la ecuación. Pasa restando
menos 13.88 metros entre segundo. ¿Por qué pasa restando? Porque está sumando del lado derecho, pasa restando del lado izquierdo. Y me queda más por menos es menos 15 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo. Bueno, ahí le puse más paréntesis, pero no importa. Luego el menos 15 está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda menos 13.88 metros entre segundo entre menos 15 metros entre segundo al cuadrado. Y eso es el tiempo. Ahora, ojo, menos entre menos es más. El tiempo me queda positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y divido. Chequen que frenó muy rápido, porque va a ser menos de un segundo, ¿eh? 13.88 entre 15. Eso me da 0.92. Y dejamos nada más dos decimales. Y ahora, unidades, ley de sándwich. Pan con pan, metro por segundo cuadrado. Entre jamón con chile jalapeño, metro por segundo. Se me va metro con metro, segundo de abajo con uno de los de arriba y me queda segundos. Me queda 0.92 segundos. Y ya tengo el tiempo en el que frenó el tren. Ahora, ¿qué más me preguntan? La distancia. Pues ya tengo todos los datos. La ecuación número 2 la voy a poner aquí. Me queda distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia que recorrió es velocidad inicial 13.88 metros entre segundo por el tiempo que acabo de encontrar, 0.92 segundos, más menos 15 metros entre segundo al cuadrado. Ah, un medio me faltó. De menos 15 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, 0.92 segundos. Y ya me acabé el espacio. Ahí faltó el cuadrado, ¿eh? Vámonos a un Jambor nuevo. Entonces empezamos. Distancia igual. Me voy a tener que andar regresando. 13.88 por 0.92. ¿Y eso cuánto me da? Me da 12.76. Recuerden dejar nada más dos decimales, 12.76, y chequen, segundo que divide se me va con segundo que multiplica y me quedan metros. Entonces me queda 12.76 metros. Y luego, chequen, más que está aquí por menos de este me da menos. Entonces sería menos. Ahí. Sería, multiplico 15, aquí estoy con la calculadora, por .92 entre 2, porque es la mitad. Es ahí medio, me equivoqué. 6.9. Pero ahorita corrijo. Ahora, ¿qué unidades? Pues también tiene que dar metros, vamos a ver. Se me va. Ah, pero aquí es al cuadrado. Aquí es al cuadrado, me equivoqué entonces. Entonces, primero, hay que elevar al cuadrado. Entonces, borro este 6.9, ese no va. Entonces sería .92 por .92, porque es al cuadrado, por 15 entre 2. 6.34.
menos 6.34. Y vamos a ver las unidades. Chequen, segundo por segundo, segundo cuadrado se me va con segundo cuadrado que divide y me quedan también metros. ¿Y cuánto me queda? 12.76 menos 6.34. Eso me queda 6.42 metros. Chequen que como puse una aceleración muy alta, frenó muy bruscamente, ¿no? Evidentemente, por experiencia, sabemos que un tren no puede pararse, ¿verdad? En esa distancia. Pero bueno, estoy inventando los datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? Esto es manejo matemático a final de cuentas, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? A ver, dicto otro problema. Ahí les va. Vámonos al Jamboard. Ahora, vamos a tener un carro de Fórmula 1, ahorita que están de moda, ¿no? Los autos de Fórmula 1. Aquí está el casco del piloto, ¿verdad? Entonces, vamos a describir el problema y a dictarlo. Un auto de Fórmula 1 parte del reposo, ¿qué significa eso? Que la velocidad inicial vale cero. Parte del reposo y acelera durante 10 segundos hasta alcanzar una velocidad de 250 kilómetros entre hora. Calcula la distancia que recorrió y la aceleración que tuvo el auto. Chequen, aquí ya estoy preguntando cosas diferentes. La distancia la pregunté con el tren, ¿estamos de acuerdo? Pero yo les había dado de dato la aceleración. Y aquí no les di de dato la aceleración, les di de dato el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, inténtenlo, yo lo voy a hacer ahorita. Por favor, yo ahorita lo voy a hacer, pero quiero que intenten. ¿Ok? Piensen un poquito, ¿qué tenemos que hacer? Voy a adelantar el video. ¿Qué ecuaciones puedo usar? ¿La 1, la 2 o la 3? Más aceleración por tiempo. ¿Ok? Entonces veamos. ¿De aquí conozco la velocidad final? Sí. Vale 250. ¡Ah! Pero la velocidad no está en metros entre segundo. Hay que hacer primero la conversión. Entonces, a ver. Adelantemos un poquito. 500 entre 36, eso me da 69.44 metros entre segundo. Y ahora sí ya tengo mi velocidad. Esa es la final, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar la ecuación número 1 aquí ya abajo. 1 me queda velocidad final. 69.44 metros entre segundo. Esto es igual a la velocidad inicial, que es cero, porque partió del reposo, más la aceleración, que no conozco, por el tiempo, que es 10 segundos. Ahora, el cero no pinta, el 10 segundos está multiplicando, pasa dividiendo, 69.44 metros entre segundo, entre 10 segundos.
Le pongo un 1 aquí para poder hacer la L de sándwich. Chequen que eso es para sacar la aceleración, porque queda sola. Nada más que nunca la puse. Fíjese que uno se da cuenta de errores después de un año. 69.44 entre 10, 6, 6.94 unidades. Metros por 1 metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y son unidades de aceleración. Entonces, la aceleración que tuvo el auto de Fórmula 1 fue de 6.94 metros entre segundo al cuadrado. ¿Y ahora qué distancia recorrió? Pues ya puedo usar la ecuación número 2, que me dice distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la distancia es, la velocidad inicial es 0 por el tiempo más un medio de la aceleración que acabo de encontrar, 6.94 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo. Ah, pero el tiempo lo conozco, ¿verdad? Entonces ya no pongo T, pongo el tiempo. Aquí sería 10 segundos. 10 segundos. Aquí sería 10 segundos al cuadrado. Esto me da 0, porque 0 por lo que sea es 0. ¿Y aquí qué me queda? Pues hago, me queda 0 más un medio de 6.94 metros entre segundo al cuadrado. 10 por 10 es 100 segundos cuadrados. Se me va segundo cuadrado con segundo cuadrado y me queda metros. Y entonces multiplico 100 por 6.94 entre 2, porque es la mitad. Y eso me queda 347 metros. Y ahí están las dos respuestas. La aceleración, 6.94, y es positiva porque está aumentando la velocidad del automóvil y avanzó 347 metros en 10 segundos. O sea que sí va muy rápido, ¿verdad? Apunten, por favor. Ahora vamos a usar la ecuación número 3. A ver, tomen captura de pantalla 2021, que ya voy a adelantar un poco aquí el video. Bueno, vamos a adelantarlo un poco. Metros, freno. Ahí va. Un poquito para atrás. Ahí va. Vamos a tener un camión de pasajeros. Que va con una velocidad inicial de 60 kilómetros entre hora. Y frena. ¿Qué significa eso? Que la velocidad final vale 0. Y avanzó, vamos a dar una cantidad, 250 metros. Frenó en 250 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración? Que tiene que ser negativa, ¿verdad? Porque está frenando. ¿Y en qué tiempo frenó completamente? Inténtenlo, yo ahorita lo voy a hacer, pero ya les dije, cuando... Vamos a adelantarlo, creo que ya aquí en este video ya no se resolvió. Hay que pasar al otro video. ¿Nos quedan 10 minutos? Sí, sí alcanza para explicar. Entonces, a ver, vámonos a lunes 30, segunda parte. Lunes 30, aquí está. Obvio, hay que hacer la conversión.
60 por 10 entre 30 y 16.66 metros entre segundo. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Eh? ¿Nadie se opone? Ok, entonces ahora sí. A fuerzas hay que ocupar la ecuación número 3. Cuando no doy tiempo hay que usar esa. Dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pero cheque, la velocidad final vale cero. Entonces me queda que 2, porque freno, ¿verdad? Aceleración por distancia igual a menos velocidad inicial al cuadrado. Y sustituyo, no. Vamos a despejar D. D es igual. Dos veces aceleración está multiplicando, pasa dividiendo. Menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Ah, no es cierto. La distancia. Pero el la que hay que despejar es aceleración, ¿no? Exactamente, tengo la distancia. Hay que despejar aceleración. Tienen razón. Porque yo di la distancia como dato. Entonces me queda aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la distancia. Menos, me queda 16.66 metros entre segundo al cuadrado entre 2 por 250 metros. Eso me queda menos 16.66 al cuadrado. Recuerden usar nada más dos decimales, por favor. Entonces, 16.66 por 16.66, eso me da 277.55 metros cuadrados entre segundo cuadrado, porque el cuadrado se reparte en ambas unidades entre 500 metros. Evidentemente la aceleración es negativa, menos entre bases menos, y me queda 277.55 entre 500. Y eso me da menos 0.55 metros entre segundo al cuadrado. ¿Por qué me quedó eso? Unidades. Aquí pongo un 1 abajo del metro y es la ley de sándwich. Metro cuadrado por 1 es metro cuadrado entre metro por segundo cuadrado. Se me va un metro de arriba con el de abajo y sí, me queda metros entre segundo al cuadrado y esa es la aceleración. ¿Cuánto me habías dicho? Cierto, estuviste bien. ¿Cuál es tu nombre? Arzate Ríos. Arzate, te anoto. 457 Arzate Ríos. A ver, atención. Ya tengo la aceleración. Me falta el tiempo. Ok. Entonces, vámonos a la ecuación número 1. Tengo, ay, porque le puse igual. La ecuación número 1 es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, la velocidad final vale 0. Esto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial está sumando, pasa restando. Menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. La aceleración pasa dividiendo. Menos velocidad inicial entre aceleración igual al tiempo. Entonces me queda menos, la velocidad inicial es 16.66
metros entre segundo entre la aceleración que acabo de encontrar menos 0.55 metros entre segundo al cuadrado. Menos entre menos me da más. ¿Y qué me queda? 16.66 entre 0.55 y eso me da 30.29 y las unidades sería ley de sándwich, metro por segundo cuadrado, pan con pan y luego jamón con chile habanero, metro por segundo. Se me van metro con metro, el segundo de abajo con uno de arriba y me quedan segundos, ¿verdad? 30.29 segundos. En medio minuto freno. Se tardó mucho, ¿verdad? En frenar. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. El siguiente sí lo van a resolver ustedes solos. Vamos a ver. Este ya no lo voy a hacer yo. Veamos. Jambor nuevo. Veamos. Ahora vamos a tener un avión de combate que va a aterrizar en un portaaviones. Me imagino que sí conocen los portaaviones, ¿verdad? Que tienen sus antenas y no sé qué tanto, ¿no? Y aquí está su pista. Entonces el avión va a aterrizar en el portaaviones. Entonces, cuando toca pista, la velocidad del avión es de 200 kilómetros entre hora. No sé si han visto cómo frenan en los portaaviones. Hay una serie de cables muy gruesos en la pista y el avión tiene un gancho. Entonces, cuando aterriza, se engancha y los cables son los que lo frenan. Van tan rápido que si no se engancharan, se siguen de largo porque la pista no es lo suficientemente larga, ¿verdad? Van muy rápido los aviones. Entonces los tienen que pescar. Entonces, a veces sucede que no se pueden enganchar y tienen que subir de nuevo, ¿verdad? Para intentar engancharse de nuevo. Y ya cuando se enganchan, los cables... Bueno, ya no va a haber tiempo para que se vea este problema. Mañana lo vemos con calma. Pero para que se den una idea más o menos de cómo era el problema. Jóvenes del 459, ya no tengo tiempo para responder preguntas. Ya dejé de compartir. Mañana tenemos sesión, jóvenes, y continuamos viendo problemas. Hasta mañana, jovencitos. Nos vemos. Hasta mañana, maestro. Hasta luego, profe. Descansen. Hasta luego. Mañana, profe. Mañana. Mañana, profe.